Internacional Estados Unidos. Nuevas reglas federales reducen financiamiento de Planned Parenthood. La administración de Trump finalizó las nuevas reglas federales el viernes, con las cuales las clínicas de aborto no serán elegibles para recibir fondos del programa Título 10. Se espera que a Planned Parenthood se le quiten aproximadamente 60 millones de dólares de fondos federales debido al cambio de la regla. La versión finalizada de la regla para proteger la vida se anunció en un comunicado de prensa el 22 de febrero por el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Hoy, la administración de Trump dio un primer paso imperativo en la dirección correcta al evitar que los fondos del Título 10 sean mal utilizados por quienes promueven y se benefician del aborto. El aborto no es atención médica, dijo la presidenta de March for Life, Gina Mancini. El Título 10 es un programa federal creado en 1965 que subsidia los servicios de planificación familiar y de salud preventiva, incluidos los anticonceptivos para familias de bajos ingresos. Se ha actualizado con frecuencia y sujeto a nuevas regulaciones.